Buenas noches y bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Sudamericana de Deportivo Cali. Estamos con el jugador Hernán Menose. Pasamos a las preguntas. Hernán, Francisco Eano, del país de Cali, te consulta. ¿Qué explicación tiene que después de haber hecho méritos el Cali para ganar, el final haya salido derrotado? Bueno, la verdad que estamos muy tristes, porque creo que hicimos un gran trabajo en toda la línea, hicimos un gran primer tiempo. Lamentablemente, explicación de que nos fuimos 0-0 el primer tiempo no encuentro, cuando convertimos un gol que todavía no encuentro la falta y no encuentro por ningún lado. Juego hace 25 años el fútbol y es fútbol profesional y primera división y no veo por ningún lado por qué no encuentro explicación por qué no anularon ese gol, pero bueno. Esto es fútbol, hay que tratar de seguir adelante, tratar de pasar rápido la página, revisar los errores que cometimos y levantar al grupo, que es lo que todos deseamos. Juan David Arcos, del Corrillo de Mao, consulta. Tras todo lo que pasó en el partido, dos goles se pueden considerar una ventaja buena de cara al juego de vuelta. ¿Considera que aún tienen chances de darlo vuelta en casa o de momento lo importante es el partido de Liga ante Equidad? No, si quieren nos presentamos al próximo partido. Si les parece que no tenemos chance, iremos a hacer un gran trabajo el primero que nada el sábado y después pensar ya en el partido de vuelta. Confío a muerte en los compañeros. Tuvimos al último un penal que lamentablemente lo erramos y una pelota sacada de la línea que no pudimos convertir. Pero bueno, la verdad que confío primero que nada a muerte en el trabajo del profe y de los compañeros, así que iremos a dar la cara como siempre lo hemos hecho en todas las canchas. Maleja Urriago, de los Campones de Univalle. ¿Cómo calificaría el rendimiento de la saga defensiva hoy, pensando en el compromiso de vuelta de Deportivo? No sé, ese análisis lo irá a hacer el profe. Yo me dedico a jugar y tratar de hacer un buen partido, tratar de seguir mejorando, sabiendo que tenemos partido cada 3 o 4 días. Así que nada, como te decía anteriormente, confío a muerte en los compañeros, tenemos que pasar rápido la página, nos jugamos mucho el fin de semana por el torneo local y después trataremos de dar vuelta este marcador que ya muchas veces lo hemos hecho, y así que confío a muerte y seguramente lo vamos a intentar. Corazón Verde, consulta. El fútbol no es de merecimiento, pero hoy el Cali merecía otro resultado. Lamentablemente el pésimo arbitraje incidió en el resultado. ¿Qué piensa de lo visto hoy pensando en el partido? Sí, complicado. Creo que hicimos un gran trabajo. Como te decía anteriormente, no encuentro explicación todavía cómo nos fuimos ganando el primer tiempo. Creo que hicimos mérito, intentamos, buscamos por todos lados, convertimos un gol, no lo cobraron. Así que nada, esperaremos a ver qué pasa con el grupo, tratar de levantar a los más jóvenes. Soy uno de los referentes y mi trabajo es levantar a ellos, así que bueno, tendremos que regresar a casa con la ayuda de Dios y hacer buen trabajo el fin de semana y que de los árbitros que hablen los que tienen que hablar. Última pregunta de Nel Sandino, de Zona Libre de Humo, consulta. ¿Cómo se siente tras la derrota y qué destacaría para mirando a futuro? ¿Qué ventajas tiene este equipo? Sí, una derrota dura. Creo que hicimos un buen trabajo en todas las líneas. Lamentablemente no conseguimos ganar. En lo personal, muy angustiado por no poder mantener el arco cero, que era lo que queríamos. Pero bueno, estoy seguro que vamos a hacer un buen partido de vuelta y la llave todavía está abierta. Muchas gracias. Continuamos con la conferencia de prensa de Deportivo Cali. Estamos con el entrenador Alfredo Arias. Pasamos a las preguntas. Francisco Eano, de Diario El País de Cali, te consulta. Debe ser frustrante perder un partido en el que el equipo hizo todo para ganarlo. Desperdició muchas opciones y encima se vio perjudicado por el árbitro en 3 ocasiones muy claras. ¿En algún momento pensó que todo iba a terminar como terminó? Buenas noches, antes que nada. La verdad, hoy tengo una de las tristezas más grandes que he tenido, pero no por perder un partido.
porque hoy ha sido una vergüenza lo que pasó en el primer tiempo, una vergüenza. Tengo los videos acá de las jugadas que se supone que se analizaron incluso con VAR. Yo fui uno de los que pidió el VAR toda la vida para que tuvieran una ayuda los jugadores, los jueces. Pero esto es inaudito, es triste. Felicito a Vélez, felicito a sus jugadores. No tienen nada que ver en esto, es una competencia, pero esto es desvirtuar la competencia, es castigar demasiado a un equipo que trabaja, que viene, que enfrenta con buen fútbol, que no se mete atrás, que juega de igual a igual, es castigarlo demasiado. Nosotros, no fue fácil en el primer tiempo tener que hablar con los jugadores y aguantarlos en el vestuario de lo que sentían. Me hubiese gustado que alguien hubiese podido filmar nuestro vestuario, era difícil aguantarlos por la impotencia que sentían. Sinceramente no puedo entender, sí puedo entender un error, pero no puedo entender que un error se convalide tantas veces a través de 5 personas. Vuelvo a decir, Vélez nos ganó, no tiene nada que ver. Estoy hablando por el fútbol, estoy hablando porque alguna medida se tendrá que tomar. Porque si no, esto va a ser convalidar o darle patente a que cualquiera pueda venir y saquear a cualquiera. Estoy haciendo estas declaraciones y no me importa lo que pueda pasar después, sinceramente. Porque ya peor de lo que los trataron hoy, no nos pueden tratar. Continuamos con las preguntas. Acá Laura Cuellar, de Deportes Sin Tapujo, te consulta. ¿Qué tanto afectan las decisiones injustas externas del fútbol dentro del terreno del juego a sus jugadores? Lo llenó de nervios. Hubo 3 fallos en el primer tiempo que cambiaban todo. Todo el desarrollo de un partido se cambiaba en 3 fallos. El que quiera ver otra cosa, bueno, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Decía mi padre, y yo tengo 61 años, imagínense, muchos años hace. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Claro que varió todo. Nosotros tenemos que ahora recomponer, tratar de calmarme yo, calmar al equipo, calmar los jugadores. Tenemos dentro de 2 días, 3 días, una final, una semifinal en nuestra Copa. Volver a tratar de poner la cabeza en el entrenar, en el mejorar. Pero ojalá que alguien tome medidas, porque si no se va a desvirtuar todo este juego, que es un hermoso juego, que siempre ha sido por años un hermoso juego. Carlos Llanos, de La Lulada Estéreo de Cali, te consulta. ¿Para usted el equipo tiene con qué dar vuelta el partido de vuelta en casa? Sí, tenemos un rival que juega muy bien, como Vélez, un digno rival. Pero bueno, haremos todo lo posible por jugar mejor que ellos. En el fútbol siempre he dicho que el que juegue mejor que gane. Se lo dije a Mauricio, el técnico de Vélez, al cual admiré como jugador y tengo un gran respeto por él ante el partido. Y lo digo otra vez, si ellos juegan mejor que nosotros allá, sabré darle la mano y decir que fue un merecedor triunfador. Rodrigo Campo, de Misión Fútbol, te consulta. ¿Por qué Cali, después del minuto 10 del segundo tiempo, le entrega la cancha y el balón a Vélez como contra Equidad? ¿Por qué no entra Lizarazo cuando el partido iba 0-0 para apoyar a Palavecino? ¿Por qué no? Acá, Maleja Urriago, de Los Campeones de Univalle, te consulta. ¿Por qué cree que se escapa la victoria si en la mayor parte del compromiso el Cali fue el que más propuso? Ya lo contesté en las preguntas anteriores y ya está todo dicho. Creo que
Para mí la razón tiene una causa específica y muy clara en el primer tiempo. Después el juego pudo ser para cualquiera de los dos, porque así como Vélez se encuentra esos dos goles, nosotros tuvimos una pelota en el palo, una pelota que sacan de la raya, un penal que también no se cobra, que nos trancan con la mano y no se cobra, un penal que sí nos cobran y lo erramos. O sea, en el segundo tiempo el partido fue más parejo, Vélez aprovechó las dos oportunidades que tuvo y nosotros no convertimos las nuestras, que también es, hay que decirlo, en el segundo tiempo nosotros fallamos lo que tuvimos y eso nos llevó a irnos en pérdida. Muchas gracias. Gracias, señora.